amigos y seguidores de Alto Voltaje, ahora nos encontramos con Luis Carreño, un personaje que tiene muchas voces y sobre todo está por primera vez en Arequipa. Bienvenido, te damos a la Ciudad Blanca y obviamente danos a conocer todo lo que vienes a darnos a las presentaciones que tienes hoy en día, hoy mañana en Arequipa y sobre todo con esas grandes voces que siempre has llevado a todos los niños desde jóvenes y ya varias generaciones también, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Así es. Gracias por invitarme. Un placer estar acá en Arequipa. Feliz de visitar la Ciudad Blanca y más acá en las instalaciones del Hotel Mosna, que nos hizo esta cordial invitación y nos está haciendo todas las atenciones para estar bien acá en Arequipa. Venimos a celebrar el Expo Geek Fest. Es una fiesta para celebrar los personajes que marcaron nuestra infancia. Es una fiesta para celebrar la cultura pop, la cultura geek. Va a haber cosplayers, va a haber patio de comidas, va a haber mucho entretenimiento, tiendas. Es un evento, sin duda alguna, del más grande que se hace en Arequipa de cultura geek. Y venimos muy contentos para presentarnos. Mañana estaremos dando el concierto Cacahuates Rock con la banda Alastor, creo que se llama la banda. Y ya todo preparado. Esta noche estaremos con los últimos ajustes y mañana celebrando con todos los arequipeños. Excelente, Luis. Y sobre todo con grandes personajes que tú has manejado y que muchos lo llevamos desde la infancia, ¿no? Varias generaciones, como te comentaba. ¿Y qué se siente estar en Arequipa y ese calor que te ha dado la gente en este recibimiento? Aunque has llegado del aeropuerto de frente al hotel, pero... Pero ya lo que he visto es muy lindo. El contacto con ustedes ha sido muy bonito, el compartir, ¿no? El hablar de los personajes, el disfrutar, las curiosidades, compartirlas. Ya aquí también viendo la belleza del hotel y de las calles aledañas, la catedral, y ya vamos a salir a dar unas vueltas para celebrar y disfrutar Arequipa. Por supuesto. Coméntanos qué personajes vas a interpretar en el Expo Geek y obviamente el más clásico, que se volvió clásico por las redes sociales, ¿no? En TikTok, porque ya eso había pasado bastantes años de lo que siempre has interpretado Bob Esponja, pero tienes otros personajes que la gente a veces, algunos no conocen, pero sí, ¿no? Claro que sí, son muchos personajes. Mira, está Perro de la serie CatDog, está Martin Mister, y oye, Berto, ya sabes, ¡Acción Turbo! Está también Tenia Ida en My Hero Academia, estudiantes de la clase 1A, soy Tenia Ida, su delegado. Muchos personajes como los príncipes de las películas de Barbie, Barbie, ¿quieres casarte conmigo? Series como también Tracy McBean, que estuve interpretando a Sheamus, Gandhi en Secundaria de Clones, Medabots. También trabajé en Beyblade con DJ Jazzman, Dino Ranch recientemente, Doctor Who, es una lista muy grande. Genial. Me hace recordar toda mi niñez también, porque todos esos personajes alguna vez los hemos vivido en el cine, en televisión, de todas maneras. Claro, claro que sí. Por supuesto, y va pasando de generación en generación, ¿no? Un mensaje que puedas darle a los jóvenes de hoy en día y los niños que de repente siguen estos dibujos animados con la voz que tú interpretas. El mensaje es que si les encanta el mundo de dar voces a personajes, vayan tras su sueño, pero tengan en cuenta que es una carrera bastante exigente, es una profesión como cualquier otra, requiere dedicación, perseverancia y requiere de la decisión de tomársela en serio. Pero si solo quieren celebrar y disfrutar los personajes que marcaron su infancia, vayan a estos eventos de cultura geek que vamos haciendo por toda Latinoamérica, los actores de doblaje, asistan y ahí nos conocemos, nos abrazamos y celebramos. Por supuesto, para despedirnos, el clásico de TikTok, Bob Esponja, por favor, para toda la gente de Alto Voltaje. Para toda la gente de Alto Voltaje, tengan cuidado con el alto voltaje porque los necesito sanitos, porque ya saben que vamos a ir a... Pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Por supuesto, gran Luis Carreño. Gracias. Adiós.